Aquella tarde de agosto de 1943, mientras su mujer estaba fuera de casa, John Christie recibió la visita de su amante en el número 10 de Rillington Place en Londres. Pero hacía tiempo que John pensaba que su joven amante, Ruth Fuerz, era ya un estorbo. No quería que su esposa lo descubriera. Aquella tarde, como muchas otras, John y Ruth estaban solos en aquella casa. Por su mente pasó una siniestra idea. Tras intimar con ella, la agarró del cuello y la estranguló hasta la muerte. La casualidad quiso que aquel día su esposa regresara a casa antes de tiempo. Así que John se dio prisa en esconder el cadáver bajo la cama. Esa misma madrugada, en el silencio de la noche, la enterró en el jardín. Aquel fue el primer asesinato de un hombre trastornado desde su infancia, lo que le provocó gravísimos problemas de carácter sexual que solo conseguía solucionar usando la fuerza y la dominación. John Christie, el estrangulador de Rillington Place, quedó al descubierto cuando un nuevo inquilino ocupó su casa. Durante unas obras, descubrió tras una falsa pared los cadáveres de varias mujeres, entre otros, su propia esposa, Ethel. Hoy día, por respeto hacia las víctimas y una cierta superstición, en la popular calle ya no existe el número 10. El espacio lo ocupa un pequeño jardín entre los números 9 y 11. Pero la figura de John, condenado a muerte por ahorcamiento, no pasó al olvido. Se recuerdan sus palabras cuando dijo: "Para mí un cadáver tiene una belleza y una dignidad que ningún cuerpo con vida podría tener nunca". Al igual que sus seis hermanos, se llevaba bien con su madre, pero el padre Ernest era un hombre tan estricto que su hijo le tenía miedo. De hecho, más de una vez recibió una paliza a manos de su padre, que era un hombre excesivamente dominante. Y John se convirtió en un niño que también trataba fatal a los demás, y eso provocó que sus amigos le fueran dando de lado. Por lo demás, no le fue mal, era buen estudiante, de hecho logró sacar una beca y destacaba sobre todo en una materia, en matemáticas, y también cantaba a menudo en el coro de la parroquia. Pero si destacaba por algo, era por su destreza con las manos. Lo mismo era capaz de reparar un reloj que de fabricar él mismo un juguete. John era un niño que presentara síntomas de tener algún desequilibrio mental. Hombre, es difícil valorarlo con exactitud, pero sí es cierto que había detalles bastante llamativos. Por ejemplo, cuando fallece su abuelo materno, descubrieron al pequeño John, que tenía apenas 8 años por aquel entonces, abriendo el ataúd y mirando con auténtica fascinación el cadáver. De hecho, siendo mayor, contaría que sintió un placer enorme ante la visión de aquel cuerpo muerto. Aparte de eso, en alguna ocasión lo encontraron espiando a sus hermanas cuando se desnudaban. Bueno, eso es una curiosidad de cualquier pequeñín. Entiendo, esa valoración, que sea difícil evaluarla con exactitud, lo que sí está claro es que en el desarrollo personal nos vamos a encontrar con un tío loco y en fin, despiadado, ¿no? Sigamos, al inicio de su adolescencia, John descubrió algo que le marcaría de por vida. Sufría de impotencia, y eso provocó no solo que no pudiera tener relaciones sexuales normales, sino que además fue la causa de que muchos se burlaran públicamente de él. La humillación comenzó a despertar un odio visceral en su interior. John Christie, nuestro protagonista, ¿trabajó durante esa etapa adolescente?
Hizo un poquito de todo. Trabajó de aprendiz, de zapatero, de oficinista, pero no encajaba porque presentaba siempre un extraño comportamiento. Por ejemplo, cuando trabajó de administrativo para la policía local, lo despidieron porque lo pillaron robando. Por ese mismo motivo, su padre, que como hemos dicho era un hombre de carácter violento, lo echó de casa. Y así fue como John pasó un tiempo como vagabundo. Vivía de limosnas, de lo que encontraba en la basura o incluso de la comida que su madre le llevaba a escondidas al solar en el que solía dormir. John Christie le pilla en edad militar la Primera Guerra Mundial. ¿Él participó? Sí, eso fue justo al cumplir los 18 años. A él lo reclutan, lo envían a Francia como soldado de infantería, y la verdad es que quienes habían coincidido con él en esa etapa lo recordaban pues un hombre con un comportamiento bueno, una persona muy pulcra en las tareas que realizaba. Pero hay un detalle curioso. John Christie siempre mantuvo, aunque no se pudo demostrar, que fue gaseado en un ataque, y que aquello no solamente le provocó que durante un tiempo perdiera la voz y perdiera parte de la visión, sino que además le afectó a nivel mental. John aseguraba que aquello estaba relacionado con sus crímenes, aunque muchos pensaron que era una simple excusa para librarse de la pena de muerte. Vamos a seguir con el repaso de su vida. Antes de convertirse en un homicida, John Christie llegó a casarse, ¿verdad? Sí, él tenía una novia llamada Ethel Waddington, y de hecho durante su etapa en el ejército él solía enseñar al resto de soldados una fotografía de aquella chica, de su novia, ligera de ropa. Era como una forma de darse importancia a nivel sexual, una manera de maquillar esos problemas que llevaba a cuestas. Al terminar su labor en el ejército, se casa con Ethel, fue concretamente el 20 de mayo de 1920, y parece que la joven comprendía y soportaba aquellos problemas sexuales de John, aunque le afectó el enterarse de que su marido frecuentaba prostitutas. Pero bueno, era impotente, tenía problemas sexuales, sin embargo, frecuentaba prostitutas. Sí, aquí hay un detalle interesante que explica esa curiosidad. John era impotente, pero lo era en circunstancias normales. Eso lo solucionaba si usaba la dominación, si usaba la fuerza. Y claro, como él no quería ser agresivo con su esposa, lo hacía con prostitutas. Pasaban los años y continuaba delinquiendo. Trabajando como cartero en el año 1921, fue descubierto robando el dinero de algunos giros, lo que le llevó algunos meses a prisión. ¿Fue el único delito por el que él fue juzgado en aquel entonces, este hurto? No, ni mucho menos. Él estuvo también un tiempo en prisión, en 1924, por hurto. 5 años después cumplió condena por agredir a una prostituta, y en el año 1933 pasó otra etapa en la cárcel. En aquella ocasión fue por robar un coche. Claro, aquello provocó que comenzara a vivir de nuevo como un vagabundo, separado de su mujer, pero en un momento en el que se siente completamente desorientado, pidió a su esposa, a Ethel, que regresara con él. Ella, que se ve que realmente lo quería, aceptó. Se fueron a vivir al número 10 de Rillington Place, y aquello, como veremos un poquito más tarde, fue su certificado de muerte. En todo caso, dio la impresión de que John se había rehabilitado, porque llegó a pasar las pruebas durante la Segunda Guerra Mundial para convertirse en policía especial. En plena labor policial, John conoció a una joven de bajo nivel social, una joven muy atractiva llamada Ruth Foyer. Comenzaron una relación oculta, pero el miedo de John a ser descubierto por su esposa en pleno adulterio le llevó a considerar a Ruth como un estorbo. José Manuel, ¿qué decidió hacer a partir de ese momento? John se puso muy nervioso una tarde concreta, la tarde de agosto de 1943, porque Ruth lo llama para decir que quería visitarlo en su casa. Ethel, la esposa, había salido a otro municipio y por eso él aceptó aquella visita, aunque sentía muchos reparos. Esa misma tarde mantuvieron relaciones en la vivienda de John, pero justo al terminar, él, que no quería más problemas, decide estrangularla hasta la muerte. Y se produce algo inesperado para nuestro protagonista. Ethel, la esposa, regresa antes de tiempo, y el hombre tuvo que esconder el cuerpo, el cadáver, debajo de una cama, y ya de madrugada, con su esposa dormida, baja a enterrarlo al jardín. Hablas del año 1943. En la documentación hemos visto que pasa algo más de un año hasta su siguiente asesinato. Efectivamente, fue en octubre de 1944. Ya John había dejado su empleo en la policía especial y comenzó a trabajar en una empresa en la que conoció una mujer llamada Muriel Eady, de la que parece que se hizo amigo desde el primer momento.
Una tarde, ella le dijo que estaba acatarrada y que ya no sabía qué hacer para curarse. Había probado de todo. De pronto, la mente de John comenzó a funcionar a toda máquina y le dijo a Muriel que fuera esa tarde a su casa, que él conocía un preparado que sanaba cualquier resfriado. Cuidadosamente, antes de que llegara la mujer a Rillington Place, John preparó una especie de inhalador casero al que agregó perfume, y todo aquello era para ocultar la carga de gas narcótico que contenía. Le agradezco que se tome tantas molestias. No, no es nada. El médico lo único que hace es recetarme jarabe. Bueno, ya está. Pocos médicos conocen este remedio. Oh, huele igual que el bálsamo del fraile. Sí, algo de eso lleva. Es una mezcla, lo que nosotros llamamos un compuesto. Ya entiendo. Aquí tiene la máscara para ponerse en la cara. ¿Se ha terminado ya el té? Sí, gracias. Bien. Póngase la máscara, por favor. John Christie hizo que la chica inhalara el gas. Sí, ella se confió completamente, ¿no? ¿Quién iba a pensar que aquello escondía un gas de aquel tipo? De manera instantánea, Muriel cayó inconsciente, momento que aprovechó John para violarla. Y justo después la estranguló hasta la muerte. Después le cortó un mechón de pelo púbico, como recuerdo, y la enterró en el jardín en ausencia de su esposa, junto al cadáver de Ruth. Paralelamente a sus dos asesinatos, John Christie fingió tener una vida normal. Paseaba todos los días del brazo de su esposa y daba imagen de ser un ciudadano respetable. Pasarían 5 años hasta su siguiente asesinato. Es así, ¿verdad? Pues sí, todo comenzó en la Semana Santa de 1948. Uh-huh. Aparecieron unos nuevos inquilinos en aquel número 10 de Rillington Place, y aquel era el matrimonio formado por los jóvenes Timothy y Beryl Evans. Solo son estas dos habitaciones, ¿verdad? Pues sí. Bueno, no estamos acostumbrados a esto. Vivíamos en un piso enorme con vistas al río, pero tuvimos que dejarlo. Tim. Ah, gas, ¿verdad? Sí, sale más barato. Por eso lo hemos puesto. Bueno, no nos preocupa mucho el dinero. Mi trabajo no es malo. Nos lo quedamos. La chica estaba embarazada y pronto nació la pequeña Geraldine. Parece que este matrimonio entabló amistad con John y con Ethel, aunque realmente a John solo le interesaba Beryl. Ella, Beryl, quedó embarazada por segunda vez, y en esta ocasión sin buscarlo, y en contra de su marido decidió abortar. Teniendo en cuenta que abortar era un delito, ¿cómo hizo para burlar a la justicia? Pues muy fácil. Beryl buscó a un abortista clandestino y se lo contó a John, que vio en ese momento su oportunidad. Rápidamente la convenció de que él mismo tenía conocimientos médicos y de que podría realizar también él mismo el aborto de una manera discreta. Es una operación muy sencilla. Entonces, ¿usted sabe cómo se hace, señor Christie? Oh, sí. Eso no es problema. Lo he visto hacer cientos de veces. Eso tuve que aprenderlo en la policía. Esa operación se llevó a cabo el 8 de noviembre de 1949, y cuando aquel mediodía llegó Timothy a casa, se encontró con la noticia de que el aborto había salido mal y de que su esposa había muerto en las manos de John Christie. Le dije que salió mal. Ella, usted no me dijo... Una de cada 10 muere, ya se lo advertí. ¡Oh, Dios! Lo siento, Tim, pero estas cosas pasan. Debería haber recurrido a mí antes. Dios, ya era tan joven. Sobre este asesinato nunca se ha sabido si fue como consecuencia de un aborto mal practicado o realmente nuestro protagonista John asesinó a esta señora, ¿no? Efectivamente, nunca se pudo conocer la verdad y John siempre mantuvo la versión de ese aborto malogrado. Pero, regresando a la historia, nos encontramos con un cadáver en el número 10 de Rillington Place. El cuerpo, por idea de John, fue emparedado por los dos hombres bajo las baldosas de un desagüe. Verá, hay formas de encargarse del cadáver. Es que piensa en enterrarla sin ninguna ceremonia. Yo la ocultaré. Esperaré una oportunidad, ¿sabe? La ocultaré en la alcantarilla que hay aquí cerca. La dejaré allí. Oh, Dios. Es momento de derrumbarse. Sí, lo sé, lo siento. Superado por la situación,
Timothy, el recién viudo, pidió a su madre que cuidara de su hija pequeña. Pero John lo convenció de que él y su esposa podrían hacerse cargo de la pequeña. Dos días después, el 10 de noviembre, Timothy descubrió que su hija había desaparecido. Pero se creyó la versión de su vecino. La había dejado a cargo de un matrimonio en otra ciudad. Fue la versión que le dio. Pero hay un asunto importante, y es que la esposa asesinada, Beryl, muerta, habría que justificar por parte de su marido que ya no aparecía por ningún sitio. Es decir, que los vecinos preguntarían, ¿y tu mujer? ¿Cómo resolvió esa situación? Pues la verdad es que Timothy mantuvo al principio que su esposa se había separado de él y que se había marchado con su hija. Pero la depresión que estaba sufriendo finalmente le empujó a hacer algo insólito. Él fue a la policía el 30 de noviembre y confesó. Pero confesó que él había sido el culpable de la muerte de su esposa, de Beryl, dejando a John completamente apartado de cualquier culpa. Él explicó que había comprado una bebida abortiva a un vendedor callejero y que eso había provocado el fallecimiento de su esposa. Atención, porque esta autoinculpación posteriormente tuvo derivaciones y consecuencias jurídicas muy importantes que llegan hasta el día de hoy. En todo caso, en la confesión vino a decir... ¿Usted dirá? He venido a entregarme. He despachado a mi mujer. Espere un momento. ¿Se da cuenta de lo que dice? Claro que lo sé. Es algo que me está quitando el sueño. Ella se quedó embarazada. Entonces conocí a un tipo de Eastwich que me dio una botella de no sé qué después de contarle mi historia. Bueno, yo le dije que no se lo tomara, pero estaba decidida. Y cuando volví del trabajo la encontré muerta. Tenía la botella vacía al lado. Yo no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Y a las 2 de la mañana la bajé a la calle. Quité la tapa de la alcantarilla y eché el cadáver allí dentro. Imagino que la policía iría a Rillington Place. ¿Qué encontró? Pues en cierto modo se corroboró la historia de Timothy porque encontraron el cuerpo de Beryl donde él había dicho. Además, hay algo curioso, se podían apreciar lesiones en la vagina. En caso de que John no lo hubiera matado voluntariamente, como él mantenía, parecía que sí la había violado, o antes o después del fallecimiento. Pero hay algo peor todavía. También estaba allí el cadáver de la niña, de la pequeña Geraldine, con una cuerda alrededor del cuello. John Christie la había estrangulado. A las 11 de la mañana del día de hoy hemos encontrado el cadáver de su esposa, Beryl Evans, oculto en un lavadero de la plaza Rillington número 10. Así como el cadáver de su hijita Geraldine en el mismo recinto. Y sobre ambos esta tela. Más tarde estuve presente en el depósito de cadáveres de Kensington, donde se dictaminó que en ambos casos la causa de la muerte había sido el estrangulamiento. Tengo razones para creer que es usted responsable de las dos muertes. Sí. O sea, este Timothy Evans se autoinculpa del asesinato de su mujer y de su hija. ¿Cuál fue el resultado del juicio contra este bobo? Pues a Timothy lo acusaron del asesinato de su mujer y de su hija. Aquel juicio comenzó el 11 de enero de 1950 y la sentencia fue determinante. Fue considerado culpable del doble crimen y condenado a morir en la horca. Fue ya cerca del momento de la muerte, del ajusticiamiento, cuando Timothy gritó que el asesino había sido John, pero por supuesto ya nadie le creyó. Él murió ahorcado el 9 de marzo de 1950 en el patio de la misma prisión en la que estaba interno. Timothy John Evans, el tribunal le considera culpable de asesinato deliberado y la sentencia a que este tribunal le condena es a ser trasladado de este lugar a una prisión y de allí a un lugar de ejecución donde será ahorcado y su cuerpo enterrado dentro de la última prisión en la que haya sido confinado antes de su ejecución. Y que Dios tenga piedad de su alma. Amén. Vamos a centrar nuestra atención ahora en Ethel, la esposa de John Christie. A ella se la vio por última vez el 12 de diciembre de 1952. Si la había querido tanto, si tanto la quería proteger, ¿por qué la mató?
Pues te va a parecer paradójico, pero John dijo que la mató por compasión. Por aquellos años Ethel estaba mayor, estaba enferma de artrosis y sufría muchos dolores de manera constante. Siempre basándonos en el testimonio de John Christie, en la mañana del 14 de diciembre de aquel año 1952, su mujer se despertó con convulsiones, con un dolor insoportable, y él, que no sabía qué hacer en aquel momento, la estranguló en la cama para que descansara en paz para siempre. John dijo lo siguiente: durante 2 días dejé el cadáver de mi esposa en la cama. Luego quité las tablas del suelo del cuarto principal y la enterré. Desde el primer día la eché de menos. El tranquilo amor que ella y yo teníamos ocurre solo una vez en la vida. José, supongo que a John también le resultaría difícil ocultar la realidad, que su esposa, en fin, había muerto y por tanto, ¿dónde estaba? Preguntaría. También, John contó a todo el mundo, por supuesto, que ella estaba viva, pero que no salía de casa por sus problemas con las articulaciones. Pero aquel suceso despertó algo más grave todavía en la mente de John. De pronto sintió un odio inmenso hacia la humanidad y en poco tiempo, entre el año 52 y 53, asesinó a 3 mujeres. Después de matar a su esposa, ¿cuál fue su siguiente víctima? La siguiente fue Kathleen Maloney. Cuando la conoció, logró engatusarla para tomar un té en su casa y para fotografiarla en una hamaca. John, en cuanto pudo, la estranguló y, ya estando muerta, la violó y le quitó un poco de vello púbico, como hacía además con todas, casi a modo de trofeo. Su cuerpo lo emparedó detrás de un muro falso en su cocina de Rillington Place. Rita Nilsson era una mujer con problemas. Una mujer que acababa de quedarse embarazada sin buscarlo. Por eso lloraba desconsolada, sola, mientras estaba en una cafetería. Entonces apareció un elegante John Christie para consolarla e invitarla a una taza de té en su casa. Ella, buscando consuelo, cayó en la trampa. A Rita también la estranguló. También la violó. Y la escondió junto a Kathleen en la falsa pared de la cocina. Era el 12 de enero de 1953. Una tercera víctima, ¿no? Efectivamente, en este caso era una joven que tenía pareja, tenía novio. Ella se llamaba Hectorina McLennan y yo la conoció también en una cafetería, y al ver que andaba buscando una casa urgentemente, él se ofreció a hospedar a la pareja durante unos días. Al tercer día, concretamente, cuando su novio Alexander había salido a trabajar, John estranguló a la chica, luego hizo lo que hacía con todas, violó el cadáver, le quitó vello púbico y luego la ocultó junto a las otras jóvenes. Y a su novio le dijo que Hectorina había salido de casa aquel día, que no había regresado, e incluso ayudó a Alexander a buscarla, pero como es lógico, nunca dieron con ella. En la biografía de John Christie, no pasa desapercibido que en circunstancias normales le era imposible mantener relaciones sexuales. Únicamente lograba hacerlo si usaba la dominación con sus parejas o con sus víctimas. Hoy queremos conocer detalles sobre lo que ocurre en una mente humana en la que fluctúan problemas y perversiones sexuales. Para ello le he pedido al doctor, al psicólogo, divulgador Guillermo Fauce, que me atienda y amablemente, como cada vez que le solicitamos, ahí le tenemos. Guillermo, buenas noches y bienvenido. Buenas noches y muchas gracias. Guillermo, en el ámbito sexual, ¿cómo se puede diferenciar lo normal de lo anormal? Quiero decir, diferenciar una rareza sexual, si quieres incluso una fantasía, de una perversión provocada por algún trauma. Bueno, no es fácil. En realidad lo normal es casi lo que se acepta y lo que no hace daño al otro. Lo que de alguna manera es acordado, ¿no? Y lo que, como digo, no vulnera la libertad del otro. Hay un amplísimo margen de prácticas sexuales que podrían entenderse como normales, menos frecuentes que otras, unas más frecuentes que otras, digamos, pero que si no vulneran la libertad y hay digo, el acuerdo mutuo, pues no suponen una perversión, ¿no? Uh-huh. Y luego están cosas en las que te anclas, en las que no has superado, y que te llevan a hacer asesinatos o otras cuestiones sumamente negativas, ¿no? ¿A qué se puede deber que alguien, como es el caso de John Christie, logre solucionar ese problema usando la fuerza o la dominación? Bueno, en realidad
ya no soluciona el problema, probablemente lo que hace es agravarlo, porque lo que no hace es enfrentarse a algo que no le está dejando tener una vida normalizada, ¿no? El resto son reducción de las tensiones o de los conflictos, intentar explicar algo que es inexplicable, intentar mentirme y construir una historia paralela, una historia de mentira, ¿no? Alguien que sufre este problema de impotencia sexual, que derive hacia usar la fuerza, querer ser dominante, es una consecuencia, no digo lógica ni que generalmente sea así, pero suele ser una consecuencia que suele aparecer. Bueno, afortunadamente no, porque si no tendríamos asesinos en serie o personas que vulnerarían la libertad de otros en torno a estas prácticas, ¿no? Pero es verdad que puede tener la tentación o puede intentar hacer este tipo de cuestiones, ¿no? El superar mis propios déficits, mi propia timidez, mis propias dificultades, superando o haciendo autoritarismo o violencia con el otro, ¿no? No pretendo generalizar, pero suele ser incluso estadísticamente muy frecuente que los problemas sexuales en general tengan sus raíces en acontecimientos de la infancia o de la juventud. Bueno, eso decía Freud, eso decía el psicoanálisis, y eso es lo que preconiza, ¿no? Hay que decir que no solo, pero es verdad que donde desarrollamos nuestra identidad sexual es en la infancia, y por tanto, si hemos tenido un mal desarrollo, hemos tenido algún deterioro, luego lo vamos a reproducir en la edad adulta, con lo cual sí tiene bastante que ver. Bueno, mencionabas a Freud, al psicoanálisis. También hay muchos críticos que hablan que Freud andaba un poco obsesionado con estas ideas, que decía que el primer momento de placer que alcanzaba un ser humano era en la retención o expulsión del pis o de la caca cuando eran bebés. Esto parece un poco exagerado, ¿no? Bueno, Freud escribió mucho, escribió repetidamente, y hay cosas que son más cuestionables que otras. Lo que sí se sabe es que se hizo una reflexión bastante profunda sobre, por ejemplo, cómo los humanos buscamos el placer y evitamos la muerte, ¿no? La pulsión de vida, la pulsión de muerte. Esto sí es profundo y sí parece que tiene bastante que ver con algunas cosas de lo que somos. No solo con esas, y quizás el problema es quedarse solo en el desarrollo sexual o el desarrollo infantil, pero algo de lo que decías sí que se ha demostrado que pasa. Es decir, que nos configuramos nuestra identidad sexual en ese espacio, sí, y la configuramos para buscar el placer y para evitar el dolor. Guillermo, de estas perversiones de las que estamos hablando esta noche, es decir, un señor que es impotente sexual, que mata, que estrangula, que viola, que casi, en fin, que incluso descuartiza, ¿una persona que llega a ese punto tiene algún tipo de tratamiento, algo que le pueda ayudar a reequilibrarlo? Bueno, habría que verlo, pero la psicología siempre dice que se puede tratar a cualquier persona y se puede intentar recuperar al menos algunas partes, por lo menos hacerle consciente de lo que está pasando y tratar de confrontarlo. Yo soy un convencido de que siempre se puede intervenir y de que siempre se debe intervenir. Estamos hablando de hace muchísimo tiempo y tampoco conocemos los detalles de las circunstancias. Lo dice el psicólogo y divulgador Guillermo Fauce. Guillermo, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches. A vosotros un saludo, buenas noches. Volvemos al expediente. Hectorina fue la última víctima conocida de John Christie. Y no hubo más, porque los cadáveres por fin aparecieron. Efectivamente, ocurrió de la siguiente manera. John Christie abandonó el número 10 de Rillington Place y su vivienda la ocupó un inquilino que nada más entrar quiso hacer reformas en la cocina. En el momento en el que echa abajo una falsa pared, se llevó la desagradable sorpresa de que allí dentro había tres cuerpos, tres cadáveres. La policía acudió rápidamente, registró toda la vivienda, hallando el cadáver de Ethel bajo las maderas del suelo. Rápidamente se puso a John en busca y captura y se difundió su descripción en todos los periódicos de Inglaterra por si alguien podía dar alguna pista de su paradero. Mientras tanto, las excavaciones en el jardín del número 10 de Rillington Place sacaron a la luz dos nuevos cadáveres de mujeres. Mujeres que, tal y como acertaron los forenses, llevaban más de 10 años enterradas. ¿Dónde estaba escondido mientras tanto John Christie? Nuestro protagonista estaba oculto en un hotel de mala muerte desde el que contrataba prostitutas con las que ponía en práctica esas perversiones de las que hemos hablado. De hecho, algo que les pedía a ellas muy a menudo era que se hicieran las muertas.
aunque a una casi la mata al apretarle demasiado el cuello. La policía recibió durante todo ese tiempo un buen número de avisos sobre el supuesto paradero de John, pero la inmensa mayoría resultaron ser falsas alarmas. El 29 de marzo de 1953, a las 11:30 de la noche, un reportero del New of the World, Norman Rae, recibió una llamada. La voz al otro lado del teléfono dijo: soy John Christie. No puedo soportarlo más. Me están intentando cazar como a un perro. Y estoy cansado. Tengo hambre y frío. Estoy mojado. No tengo ropa para cambiarme. Cuéntame qué ocurrió entonces. Pues el asesino quiso hacer un pacto. Yo le contaría a Norman, al periodista, su versión de los hechos en exclusiva, y el periodista no lo delataría y le daría algo de comer y un sitio donde descansar por unos días. Norman aceptó, pero le dijo que en cuanto se marchara avisaría a la policía, cosa que John entendió perfectamente. Esa misma noche quedaron a la 1:30 al norte de Londres, en un lugar bastante discreto, pero dio la casualidad de que dos policías paseaban por allí tranquilamente y, claro, el asesino, creyendo que el periodista lo había traicionado, echó a correr y desapareció de nuevo. Eso ocurre el 29 de marzo, pero él fue el detenido el día 31, dos días después, ¿no? Sí, porque estaba tirado en un callejón y un policía lo encontró, aunque al principio la gente no supo de quién se trataba, simplemente se acercó para preguntar si necesitaba ayuda, pero pronto reconoció sus rasgos y lo detuvo. Y ya en prisión preventiva contó a todo el mundo sus crímenes. Incluso habló de la siguiente manera sobre su primer asesinato. Dijo: es lo mismo que con el primer cuadro de un pintor. Era emocionante porque me había embarcado en la carrera que había elegido, la del asesino. Pero ella era solo el principio. El juicio contra John Christie comenzó el 22 de junio de 1953. John confesó 7 asesinatos, incluido el de la niña Geraldine, por la que su padre había sido ahorcado. Pero dejó la puerta abierta a otros posibles crímenes, que decía que podía haber cometido y haber olvidado. ¿Cuál fue el resultado de ese proceso judicial? Como era de esperar, el abogado de John quiso basar su defensa en la enajenación mental de su defendido. El propio John actuó de una manera un tanto exagerada, declarando de forma muy, muy nerviosa, casi histérica. Pero los especialistas determinaron que John no estaba loco y que siempre supo lo que hacía. Y el jurado lo consideró culpable y el juez, además, lo sentenció a muerte por ahorcamiento. Durante el tiempo que pasó en la cárcel, casi 6 semanas, comió bastante bien, se sintió tranquilo, incluso vendió su historia al diario Sunday Pictorial. Llegó a decir lo siguiente: ya no me importa lo que pueda pasar, no tengo nada por lo que vivir. El ajusticiamiento se llevó a cabo el 25 de junio de 1953. El proceso judicial contra John Christie sacó a la luz el error de la justicia a la hora de condenar a muerte a Timothy Evans, aquel que se autoinculpó de haber asesinado a su esposa y a su hija. Eso provocó una movilización para modificar las leyes vigentes que llegó a la mismísima Cámara de los Comunes. Finalmente, y gracias al expediente de John Christie, la pena de muerte fue abolida en aquel país en el año 1965. El 18 de octubre de 1966, 16 años después de su muerte, Timothy Evans fue perdonado a título póstumo por el secretario de Estado y por la propia reina de Inglaterra. Aún hoy, resuenan en aquel rincón del planeta las palabras de John Christie cuando dijo: hay una calma en la muerte que me tranquiliza. Para mí, un cadáver tiene una belleza y una dignidad que ningún cuerpo con vida podría tener nunca. Bueno, José Manuel, contundente expediente. Gracias y nos encontramos la semana que viene.